Este es un tema complejo que divide mucho las opiniones, por no decir que también es un tema perturbador dentro de la filosofía, porque podría cuestionar lo que sabemos o lo que entendemos por el conocimiento, o lo que creemos que es el conocimiento. Y nunca mejor dicho, este es un tema complejo. Así que anda, hazte tu café y réjate rapidito para poderte explicar qué cosa es lo que entendemos como el problema de Getty. El problema de Getty le debe su nombre al filósofo Edmund Getty, que es profesor emérito de la Universidad de Massachusetts. Getty se hizo muy famoso cuando publicó un artículo en el año 1963 titulado ¿Es el conocimiento la creencia verdadera y justificada? Se trató de un artículo sencillo de menos de 3 páginas, que es definitivamente mucho menos de la duración de este video. Pero su impacto fue tremendo, porque demostró a través de unas consideraciones que pueden parecer un poco ingenuas, que una creencia verdadera y justificada no es necesariamente de conocimiento. Claro, tú me dirás de pronto, pero si es que yo creo en algo que es verdadero y además tengo justificaciones para creer en eso, ¿cómo me puedes decir que esto no es válido? Bueno, no es tan sencillo y de hecho las discusiones sobre este tema persisten hasta el día de hoy. Si quieres saber más sobre este tema, te dejo en la descripción un link que te va a llevar hasta el artículo original de Getty, así como también un artículo de Lucas Cantarutti que me sirvió bastante para estructurar este video. Pero ahora vamos por partes porque este concepto es denso y se mueve en el plano de la epistemología. Entendemos epistemología como la filosofía del conocimiento. Así que ya estás advertido, fantasma. Estamos aquí ante filosofía pura y dura. Ahora bien, ¿qué cosa es el conocimiento? Quizás nos podríamos valer de esta definición. Conocimiento es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Razón por la cual cuando hablamos de conocimiento tenemos que hacer referencia a un proceso mediante el cual la realidad es asimilada por el intelecto. Ahora bien, para comprender el problema de Getty, hagamos una suposición bastante sencilla. Supongamos que el conocimiento es sencillo y supongamos que solo está sustentado en las creencias. Por ejemplo, si yo tengo la creencia de que las patatas crecen en los árboles, simplemente podríamos reemplazar términos y sería lo mismo decir tengo el conocimiento de que las patatas crecen en los árboles porque creo que las patatas crecen en los árboles. Y esto obviamente sería un absurdo, ya que las patatas crecen en la tierra, ya que son tubérculos. Entonces advertimos que hay un error en esta lógica. Definitivamente no puede ser así. Y por tanto lo que nos queda claro es que el conocimiento de ninguna forma puede ser una creencia y mucho menos una creencia falsa. Y sí, quizás para ti te puede parecer absurdo, pero hay personas que razonan así. Por ejemplo, la gente que cree que el café es dañino y en consecuencia te dicen el café es dañino. O la gente que dice creo que el universo conspira a mi favor y en consecuencia tienen el conocimiento de que el universo conspira a su favor. ¿Qué hacemos? Bueno, quizás podríamos pensar un poco más y llegar a la conclusión de que ya que el conocimiento no es una creencia falsa, quizás podría ser una creencia verdadera. Vamos a ver, quizá a priori esto te suene lógico, pero en la práctica no tenemos que caer en este error porque puede resultar incluso más peligroso que el ejemplo anterior. Y puede ser peor porque podrías incluso reforzar una creencia errónea, cosa que no pasaba con el caso anterior. Con el caso anterior, por ejemplo, podrías decir, creo que las patatas crecen en los árboles, y sin embargo ibas al campo y veías que no era cierto y se anulaba la creencia. Sin embargo, en este estadio pasa todo lo contrario, y es que tú podrías decir, por ejemplo, creo que hay luna llena, y efectivamente salir a la calle y comprobar que hay luna llena. ¿Deberíamos decir que la creencia verdadera de que hay luna llena es conocimiento? No. Si fuera así, podríamos decir, por ejemplo, cada vez que yo lance un dado va a salir el número 6. Y efectivamente, lanzo los dados y sale el número 6. ¿Es una creencia? Sí. ¿Es una creencia que resultó ser verdadera? Sí. ¿Es conocimiento? No. No. Y es que si bien has acertado, ha sido por azar. Y esto pasa a cada rato, y por eso digo que es una concepción muy peligrosa. Porque esto da pie a las pseudociencias, que era lo mismo lo que atacaba Karl Popper con su principio del falsacionismo. Recordemos que Karl Popper decía que la ciencia no es la que acierta, sino la que nunca falla. Porque un acierto lo puede tener cualquiera, pero eso no necesariamente genera un conocimiento fiable. Por ejemplo, imaginémonos que se reúne una congregación de fanáticos religiosos. Ellos están haciendo sacrificios, esperando que su Dios se manifieste de alguna forma. De hecho, ellos están convencidos de que su Dios se va a manifestar en ese momento y de alguna manera. Y de pronto llueve. ¿La lluvia probaría que existe su Dios y que les ha respondido? No. ¿Pero cómo? Ellos creían que iba a haber una manifestación y efectivamente llovió. ¿Cómo puede ser posible que no? Porque esto no puede tomarse como un conocimiento fiable de la existencia de su Dios, ya que la lluvia puede deberse a otros factores más que los milagrosos. Entonces, si el conocimiento no es una mera creencia y no es tampoco una creencia verdadera,
¿qué otra cosa más podría ser? En el diálogo El Téteto, Platón argumentaba sobre la naturaleza del saber. Ahí, en palabras de Sócrates, definió el conocimiento como creencia verdadera y justificada. La justificación parte de un hecho evidente. Para aceptar que tienes el conocimiento de tu Dios, no solo tienes que basarte en coincidencias, sino en señales claras y distintas. De lo contrario, el conocimiento no es conocimiento, solo es creencia. Si crees que los dados siempre dan 6 porque los lanzaste una vez, entonces lánzalos 1000 veces, y si es que efectivamente sale 6 las 1000 veces, entonces la creencia se convierte en conocimiento. Y así es como opera el método científico, a través de la evidencia, la experimentación y la repetición. Pero, ¿es esto conocimiento? He ahí el problema de Gettier. Y es que según Gettier, no toda creencia verdadera y justificada es conocimiento. ¿Por qué? Vamos a exponerlo de este modo. Imaginemos que eres un agente encubierto que tiene que matar a un criminal muy peligroso antes de que éste cometa un asesinato. Del criminal tienes solo 2 pistas. Se llama José y siempre viste una corbata roja. Entonces está plenamente justificado que pienses así. El hombre que se llama José y que usa una corbata roja va a matar a un inocente. Entonces tú entras al recinto donde estaría el asesino y preguntas por José, pero te dicen, aquí hay varios Josés. Entonces, como tú eres un agente bien listo, deduces lo siguiente. Ya que no puedo saber qué José es el asesino, entonces deduzco que el hombre que va a matar a un inocente tiene una corbata roja. Entonces, aquí viene lo complicado. Nuevos datos de la agencia revelan que el asesino en realidad no se llama José, pero lamentablemente no te lo pueden comunicar porque, qué sé yo, tenías el celular apagado, no querías que haga bulla y que te descubra. Entonces tú no lo sabes, pero la proposición primera ahora es falsa, pero la que se deduce de ella sigue siendo verdadera, porque sigue siendo un hombre con la corbata roja el asesino. De manera tal que aquí se cumplen todos los elementos que nos señaló Platón. Es una creencia, es verdadera y además está justificada. No obstante, no es conocimiento. Y es que aquí puede pasar otra cosa. Ves a un hombre con una corbata roja que se está revisando algo dentro del saco. Tú crees que es el asesino, no tienes tiempo y disparas a matar antes de que él mate a un inocente. Una vez que esta persona cae al piso muerta, la revisas y te das cuenta de que nunca tuvo un arma consigo. Era un hombre inocente. Analizas la escena y te das cuenta de que tú tenías la corbata roja y que el asesino eras tú. A ver, este es un ejemplo que quizás puede lucir un poco cinematográfico. Puede lucir también un poco ingenuo, pero si lo pensamos detenidamente nos puede llevar hasta un terreno donde estamos dispuestos a hacer cada vez menos concesiones. Resulta que el razonamiento y la evidencia por el cual justificamos una creencia puede implicar que creamos que esa creencia sea verdadera aunque en realidad no lo sea. Es decir, que es posible justificar racionalmente algo falso. Ahora, si se acepta esto falso como una creencia verdadera y justificada, también se acepta como verdadera y justificada otra creencia que también derive de la primera. Razón por la cual, aunque era verdadera la creencia de que el asesino tuviese una corbata roja y esta creencia se justificaba en la evidencia, no era conocimiento, porque tú siempre desconociste quién era el asesino. Y esto a pesar de que se cumplían todos los factores que señalaba Platón. ¿Qué pasa con esto? Esto tiene implicancias en las formas en cómo generamos el conocimiento en todos los ámbitos del saber. Para ilustrar esto, otro filósofo estadounidense llamado Alvin Goldman nos pone este ejemplo. Imaginémonos que Sócrates viajó en el tiempo y está conduciendo un auto por un campo que está lleno de graneros. Pero resulta que estos graneros son en realidad fachadas de cartón, porque aunque Sócrates no lo sabe, en realidad está transitando por un lugar que está acondicionado para hacer una filmación. Entonces Sócrates, basándose en la evidencia que a él le resulta clara y distinta, señala un punto en ese escenario y dice justificadamente, ese es un granero. Y casualmente, ese resulta ser el único granero real en todo ese lugar. Ahora yo te pregunto, ¿se puede decir que el conocimiento de Sócrates es válido? Sócrates tiene la creencia justificada por una percepción sensible de que ahí hay un granero, que efectivamente termina siendo un granero. ¿Su conocimiento del granero es verdadero o le chuntó de casualidad? Y esto es horrible porque puede pasar con todo el conocimiento humano. Puede ser improbable, pero es posible que todo el universo sea una gran pantalla o una fachada de la cual inferimos todo el conocimiento humano. Y de repente, estas inferencias nos llevan a verdades aparentes, pero que con el tiempo o desde otra perspectiva, terminarán siendo erradas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería la solución? Una de las soluciones propuestas para solucionar este problema sería la de justificar la justificación. Preguntándonos una y otra vez, ¿qué es lo que hace que se justifique una creencia fundamentada en evidencia certera como algo cierto? En ese sentido, el falsacionismo de Popper entra a tallar aquí, poniendo varias pruebas posteriores ante la evidencia experimental. De modo que tendremos que justificar una y otra vez el conocimiento para que nos quede claro que se trata de conocimiento verdadero. Y el problema de esto es que si entramos a justificar
dar la justificación y justificar la justificación justificada, vamos a entrar en un infinito donde el conocimiento aparentemente ya no tendría sentido. Y eso sería lo más paradójico de este asunto. En todo caso, lo que sí nos resulta claro es que no toda creencia verdadera y justificada es conocimiento, sino que tiene que ser una creencia verdadera y además estrictamente justificada. De modo que el diagrama del conocimiento no debe entenderse gráficamente como la intersección de estos tres factores como se muestra en esta imagen, sino como esta, como un subconjunto en la intersección entre creencias y verdades, ya que si nos referimos a la intersección, es decir, al espacio azul, solo estaremos atendiendo las creencias verdaderas pobremente justificadas, digamos, cuasi falacias o verdades que próximamente, y quizás sin saberlo, serán desacreditadas. Si te gustó este video y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho, también pulsando la campanita para no perderte ninguna novedad. Asimismo, también me puedes seguir por mis redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram, donde últimamente estoy subiendo bastante contenido. Te sugiero en especial que me sigas por ahí porque últimamente estoy haciendo bastantes historias de interés, así como los temas que abordamos en este canal. De la misma manera, también te quiero comentar que tengo un perfil en Patreon donde puedes aportarme ahí con lo que dicte tu corazón. Y asimismo, también te cuento que está activada la característica de miembros del canal, donde puedes acceder a beneficios exclusivos, así como un directo exclusivo todos los meses junto con los Patreons del canal. Nos vemos en una muy próxima oportunidad. Per aspera ad astra. Chau.